Vale. Hola, doña Sinana. Hola, yo soy Germán. Y mi libro, Luna de Luna. En cuanto a mejores películas, sin ningún orden aparente, ¿vale? Que es muy importante, tenemos en primer lugar La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. A ver, La Bella y la Bestia es maravillosa. Está en un paso entre Frozen y La Caspa Antigua, como podía ser, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? Sí. Tiene grandes... De hecho, cuando veníamos a Estebona en el coche, empezamos a escuchar canciones de La Bella y la Bestia y fue como, es que tiene que estar en el top, tío. Es muy bonita, te cuenta, tiene una historia muy bonita, tiene una moraleja muy chula, sí. Las canciones son maravillosas y la animación, la lámpara, por favor, sí. Es muy bonita. Sí, el problema es que sucede en Francia. Y ya sabéis que los franceses hay la suerte. Pero bueno, no, la película no podía ser perfecta. Espérate, ¿y si todos son franceses, por qué Lumière tiene acento francés? Sí, ¿de dónde es? Exacto. Pero bueno, tema aparte, sí. Siguiente película. Siguiente película tenemos el La Bella Durmiente. ¿Por qué? A ver, aquí había trampa. Nosotros vamos a una, porque teníamos dos muy claras, sí. Y dijimos, tenemos que meter una por lo que toca la nostalgia, la antigua, sí. La Castilla del Cine. Sí, sobre todo nos pasa con La Bella Durmiente, supongo que todos la habéis visto, la tendréis en el imaginario colectivo. Una de las cosas más importantes que tiene La Bella Durmiente es que es una película del 40 y pico. Y si vosotros veis la animación, la tenéis en vuestra cabeza, es una animación tan actual que no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, al Emperador y sus locuras, que es un rollo de dibujo parecido en cierta manera. Entonces, no me puedo creer que esta película sea tan antigua. Y sobre todo en mi pueblo, lo que me ha traído, Maléfica. Sí. Y la de Disney antigua, no la de... Una Angelina Jolie. Sí, sí, sí. Maléfica no Buenéfica. Benéfica. Benéfica. En fin. Y sí. Entonces tenemos que coger alguna antigua y desde luego, por ejemplo, la escena de la zarza con el príncipe. Es terrorífico. Nosotros de niños le teníamos miedo a Maléfica. El dragón. El dragón. El cuervo. Bueno, sí. Vale, vamos a seguir. Y la otra que nos queda como mejor película, que está sobre todo también para hacer, es El Rey León. El Rey León es, yo creo que es de las imprescindibles, quizás de las que más veces habré visto. Está bien. Es que te acuerdas de Constantino Romero y yo. ¡Tío! ¡Es demasiado pronto! Es demasiado pronto. Pero sí. O sea, el Timón y Pumba, todo lo que tiene alrededor. Recordemos, no sé si lo sabéis, lo hemos comentado en algún vídeo, que es la historia de Hamlet. ¿Vale? Que es la historia de Hamlet hecha con animales, es la misma trama, o sea, un hermano mata al rey para hacerse con el trono y su hijo intenta buscar la venganza, ¿vale? Entonces, pues, dices, coño, ¿cómo algo tan profundo, con tantos matices, tantas lecturas, lo de...? A ver, también tiene un problema, que yo voy con Scar. Voy a
explicar por qué. Es el bueno. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el Khan lo que quería hacer era cambiar el orden establecido. O sea, no estaban de acuerdo por qué los leones tenían que mandar y las hienas tenían que quedarse con las sobres. No podíamos buscar algún tipo de... No sé, es como cuando llegó la revolución... Es como cuando llegó la revolución industrial. Es como, es lo que quería traer el progreso. Y al final... Sí, ¿por qué? Es como la monarquía, al final otra vez. Aguantado otros no sé cuántos años de monarquía con Simba. ¿Y quién sabe si es buen rey? Si se ha criado con dos hippies en mitad de un... Estaba mucho más preparado que mi ejército. Pero bueno, quitando eso, es una película. Bueno, esa es nuestra favorita. Mano Lanza, tenemos vuestro opinión. ¿Cuál creéis que es la mejor película de Disney? Sí, que se me ha olvidado. Por allí, levántate. ¡Giuseppe! ¡Yo! ¿Quién? Ah, sí. Pómatelo. Y dila fuerte. ¿Por qué? Porque es una historia que cuenta la vivencia de una chica que la obliga a ser una chica perfecta y no a ser una luchadora. Yo con Mulan tengo que decir, es de mis películas favoritas, es de nuestras películas favoritas también. Y a mí lo que me encanta de Mulan es que para mí es la primera princesa Disney con dos cojones. Entonces sí, estoy muy de acuerdo, también sí. Es muy muy buena. Muchas gracias. Por allí. Yo opino que la mejor película de Disney es El Jorobado de Notre Dame. ¡Ale! ¡A ver! ¿Qué es eso? Porque demuestra que los feos no follan ni en Disney. A mí el Jorobado de Notre Dame me daba miedo. Es un a ver, problema. La frase. ¡Está el sagrado! ¡Está el sagrado! ¡Me la he faltado! ¡Está el sagrado! El problema que tiene el Jorobado de Notre Dame para mí es que es tan distinta a cualquier otra cosa de Disney. El problema que tiene para mí son las gárgolas. Y ya no sí, y las gárgolas. Que es decir, le sobran tres personajes y ya sobran... está la cabra, no hace falta la gárgola. No hace falta, dejate vendernos merchandise en Disney. Pero bueno, ya lo tocaremos. Pero sí, el Jorobado de Notre Dame además es de nuestras películas favoritas. Claro. ¿Alguna vez, rápidamente? Vale, por ahí, levanta, dilo fuerte. Es bastante reciente, pero creo que la mejor es de Ese comentario es superficial y quedante. ¿Por qué? Porque yo hubiese dicho los Vengadores. Sí, a ver, sí, si nos metemos. No nos vamos a meter ese berenjena porque luego llega la princesa Tilly y estamos más cerca. Sé lo que está intentando y no voy a picar el anzuelo. Vamos así. Venga, ahora vamos a las peores. Hemos hecho trampilla y hemos pedido que hago el padre. ¡Que marco una base! Vale. Germán ha abandonado, ¿eh? Hola. ¿No puedes cortarme? ¡Qué lo bueno! Que me llevamos 16 minutos y no he dicho un grupo. Vale, hemos hecho trampa. La primera, las películas, Casposilla y lo mismo, malas. No tiene ningún orden, ¿vale? La primera, porque sí, sí. Hemos dicho. Rollo Disney Channel, veamos. A ver, que entendemos que esto os puede gustar muchísimo, ¿vale? Y lo respetamos. Sí, lo único que tenéis que hacer es levantarlo y lo hacéis. Y la Camp Rock, Hannah Montana, Haikyuu Musical. Uf. No, quizás estamos en una época distinta y no había demasiado grande, pero no tendremos ese fenómeno tan bestia que ha pasado con estas películas. Sí, sobre todo porque además, si os fijáis, si hacéis un poco de memoria, hubo un gran parón de producciones de Disney. Nos remontamos aproximadamente al 2004 y se dejaron de hacer películas de Disney de verdad para darle toda la potencia a este tipo de cosas. Y tuvimos un parón gigantesco hasta quizás Enredados, que volvió a salir un poco la esa. ¿Por qué? Porque Disney dedicaba todo su esfuerzo a este tipo de películas. Y es una pena, porque nos encontramos tía en el sapo que ya intentaba ya arrastrarse, pero ya venía tan lejos y la gente hacía tanto que no tenía Disney que casi se le había olvidado. Entonces creemos que ha hecho mucho daño. Pero aparte de que... La historia de Pijos de Instituto es que ya no mucho. Para eso tenemos física o química. Ya tenemos que meter bastante retrasado en la televisión como para encima que no los ponga. Pero bueno. Siguiente grupo. Grandes fracasos de Disney, que luego aparte será otro tema más adelante. Como Marte quiere una madre, por favor. Marte necesita madre. No sé si la habéis visto. Si la habéis visto podéis ser los únicos de España, porque no la ha visto nadie. ¿Vale? Bueno, luego también nos podemos meter con John Carter, sí. Como Rulán, lo sentimos, Alicia en el País de las Maravillas, sí. Dirigida por Tim Burton. Sí. No, dirigida no, perpetrada por Tim Burton. El Llanero Solitario y ese tipo de películas, la verdad, son las peores. No acaban de funcionar. No funciona. Disney lo ha intentado por activa y por pasiva. Ha intentado siempre
conseguir el éxito que consiguió hace mucho tiempo y se llevó una gran sorpresa con Piratas del Caribe. ¿Vale? Que Piratas del Caribe también es de Disney. Ha intentado otra buena franquicia, sí, otra buena franquicia. Y no ha funcionado. Entonces, no hace falta, o sea, si algo no funciona, lo dejas a un lado y continúas con lo que sí funciona o intentas cosas nuevas. Pero eso nos lo están intentando meter y lo conseguimos también de lo peorcito. Y lo más peor son las secuelas. Como a Santa Tom, Mulan 2, Frodo Entrenando, La Sirenita 2 y una con dos. Sí, o tres. O cuatro. Que defiendo la segunda y la tercera parte de Aladdin. La única que defiendo. Pero en general. Ah, pero bien. Sí. El remoto de Jafar y el príncipe de los ladrones. Que sale el papi de Aladdin. Que es un chulazo. A mí me comía mucho. Pura mierda de grandes sí. éxitos y grandes historias con mucha moraleja y no existe. Y sí. lo que pasa es que el dibujo es lo puto peor. Sí, 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 parece como si para la primera hubiese contratado a japonés y para la segunda china. O sea, ¿cómo? El aspecto es chungado. ¿Cómo lo metes? No lo sé. Muchas veces no pasa de mi cerebro, pasa como de aquí hacia la boca directamente. No tiene filtro. Pero bueno, ese es otro tema. En fin, pues esas son las peores películas que consideramos. ¿Cuáles crees que son las peores? Las peores. ¿Alguna? ¿Nadie se atreve? ¿Cómo? Big Hero 6. No, a ver. No es algo de nuestra devoción. No, ya lo dijimos en el canal, no más sí. especial, gracias. Pero nos parece la hija bastarda de Marvel y Disney. ¿Sabes? No, o sea, realmente es como si hubiesen cogido lo peor de una cosa y lo peor de otra. ¿Por qué? Porque tenemos a un niño repelente típico de Disney que dice, hostias, qué pereza me das. Intentan ser superhéroes, intentan ser no sé qué. Y es como, uff, deja las cosas separadas. No, no juntas, ¿por qué juntas? No hace falta. Pero. Como entre el top 3 de peores cosas, tampoco la meteríamos nosotros. Siguiente. ¿Alguna más atreve? ¡Ojao! ¡La peor! ¡Frozen! ¡Mega Man! ¿Cuál es la película? ¡Mega Mind! ¡Mega Mind! Vale, no, es de DreamWorks. Vale, sí, pero bueno, es de DreamWorks. No, mientras... Tampoco es bueno que sea de DreamWorks. ¿Alguna más? ¿Nadie? Giuseppe, por favor. Pon la moraleja final de tu frase. Dinosaurio. Uf. ¡Qué fracaso, eh! No, no, pero lo peor es que esa película, técnicamente, tiene un nivel bueno. O sea, sí, de hecho, los 5 primeros minutos que fueron el tráiler, dices, hostia, esta película pinta. Y luego dices, pues... Pero tú sabes que yo creo que esa película te vaya encantada. Sí. A ver, yo creo que si yo cago una mierda la voy a ponerse, me mejor. Sí. No, porque tendrías que haberla digitalizado en 3D. Ahí hubiese estado el nivel. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de un tema muy doloroso y que levanta muchas ampollas, que son las princesas Disney. Nosotros seguimos el carro, ¿vale? Nosotros no somos cualquiera hablando de princesas. Estamos hablando de las princesas Disney oficiales, ¿vale? Confirmadas por Disney. Recordad que para que se nombre una princesa, de hecho en Disney Land se hace una gran ceremonia. Entonces vamos a decir las tres mejores o las tres que más nos gustan y las tres que no. La primera, Bella. Porque yo digo. Ya está. A ver, la verdad es súper inteligente. Bueno, que no se va. Sí, lo es. Es súper repelente. Pero a ver, me siento un poco sí. Por otra parte, no es la típica que tiene que ser rescatada por el chato. El chato no es bueno desde un inicio. Se enamora de un puto bichejo gigante que aterra. Que luego el príncipe está. ¿Qué te cagas? Eso ya es una parte. Pero es el príncipe de Tarzán, soy el único que ve la serie. Y bueno, no creo que sea el típico. Está muy cerca quizás de. Vale, me callo porque es una spoiler. Bueno, está muy cerca quizás de Mulan, que es la siguiente princesa. Oh, sí. Además, Bella es la primera princesa hipster. Sí. Starbucks. Pero es muy rollo. Es Mulan, cuando ya con Mulan, una chica que no necesita un príncipe, necesita ser rescatada. Sí. Odia los estereotipos, por decirlo de alguna forma, ¿por qué? Lo que ha dicho ella. Porque tengo que ser una tía que tenga que hacer el ceremonial té, tengo que llevar mi cara pintadita y mi kimono. Claro. No, quiero ser la puta ama. Claro. Además, es la primera china que se hizo cumple. Y una no puede mucho. Y fin. Y la última la hemos tenido que pensar también muchísimo. Claro. Y hemos metido a Ariel, quizá porque no nombramos la sirenita del resto de la lista, y la sirenita de la peli que nos mola. Sí. Ah, sí, nos metemos en algo peor, pero bueno, ya vendrá. Pero Ariel, supongo que también... Es también triste. Sí, súper triste. Sí. Porque es como, perdona, a mí me gustan las cosas de los humanos. Vosotros, tritones, no tenéis ni idea. ¿Habéis visto mi colección de tenedores?
8. ¡Numo picata! Y la escena de Bésala que comentamos. A mí me habla un cangrejo al vídeo y me dice: se llama Ariel y estoy corriendo. Me voy hasta Frozen corriendo. Pero bueno, Ariel nos mola también. Y sobre todo, también nos gusta Ariel 2, o sea, la Sirenita 2, la de la niña. La película no es buena, pero tiene cierta evolución el personaje, lógico, comparado con otro tipo de películas como Notre Dame 2, por ejemplo, que es infumable, incluso Pocahontas 2, que no vamos a entrar ahí siquiera. Y pensé que nos estamos hablando de lo más cierto, ¿no? Bueno, vale, pues ahora empieza mi favorito. Un momento, Germán, quédate dentro del plano, cabrón. ¿Para qué me salgo? Avísame. Ya. Si llevan más tiempo fuera que dentro. Que no me hablan con Ruth. ¿Para qué cambiar el objetivo, tío? Sí, yo creo que tenemos que cambiar el objetivo. Bueno, pues la princesa, ¿vale? Sí, ahí está bien. ¿Quién? Céntrate, por favor. ¿Has dicho Mérida alguien? ¿Has dicho Mérida alguien? Mérida. No escucho en serio. Es que voy con Mérida. ¿Por qué te gusta Mérida? Porque a mí me pasa que yo me pregunto con mi madre y tengo mucho que hacer ella muchas veces. Y ella, en un ataque de odio, tiene un deseo de convertir a su madre en un oso. Y luego se arrepiente. Yo cuando le digo a un padre vano, yo más repito del frente. Pensaba que la había convertido en oso. ¡Sí! Esto, pero ahí no es santo de nuestra devoción. Y si te digo que Mérida está entre los dos peores princesas. Sí. Vamos a pasar entonces. A ver, ¿nadie se anima? Venga. Yo tengo que argumentar una cosa, que Brave es hermano oso 2.0. Sí. Eso por un lado. Y mi princesa favorita de Disney es Dumbo. Pensaba que hace como feo ya, vete de las tardes. Es que Nana me ha prohibido hacer cualquier referencia. Ellos. Vale, vamos con peores princesas Disney. Recordemos que hay 11 oficiales, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, no son peores, pero coño, si en esto estamos diciendo ya 6 de las 11, o sea, por pura eliminación se quedan así. Pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Aurora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pese a que, de hecho, La Bella Durmiente la metemos como una de nuestras películas favoritas, Aurora habla 7 veces. Se pasa a dormir la mitad de la película. Sí, y un poco también. Viene el príncipe, el príncipe que se la curra, no sé qué. Tiene a 3 tías, a 3 hadas que han estado toda la vida ahí intentando que no se llegue. La puta niña encima, venga a meter la mano en la rueca, venga a meter la mano en la rueca. Es que se lo merece todo. Consideramos que también es alguien de Mike. Sí. O hubiesen puesto un cartón recortado de ella y le hubiesen ido a poner y hubiese sido lo mismo. Siguiente, Mérida. Sí. Porque esto es súper personal, pero nos parece súper referente, tío. Sí. Yo soy la madre, le pego una mala. Sí. Tenemos solucionado una mala película de 20, pero bueno, son cosas aparte. Sí. No nos llena la historia de la madre, yo quiero mucho a mi madre y tampoco he conectado. Decía que era con mi madre, ya lo sabré y él lo sabe. Y ni aún así es como... Si es que la lía tanto, no me gusta como acaba, no me gusta como empieza, no creo que tampoco tenga una evolución muy marcada, más allá de arrepentimientos. Y es pelirroja y no tiene alma. Es muy útil al final. ¿Y la última es doble, ¿vale? Es medio trampilla. Por un lado tenemos a Pocahontas. ¿Por qué tenés la cosita? ¿La cosita? Sí. Explícalo, por favor. Estaría droga, toma. Puse a Pocahontas porque es un personaje que me parece demasiado plano. Es como, naturaleza, Greenpeace, salvo todo. Y es como todo es naturaleza y naturaleza. Entonces, es como, que sí, que muy bien, pero no sé, vamos a intentar entrar un poco en el tema. El oro es el maíz. Mira abajo, veré. Mira abajo. No sé, es un poco... Sí, es un poco personal, es como un poco, vale, sí, relájate. Como cuando te vienen los de Greenpeace con la latilla. Dime, como, déjame Pocahontas. Y yo metí también a Blancanieves. Quizá ya también porque son más adultos y es imposible conectar con una chavalilla de 15 años. Sí. Se duerme, porque se come una manzana. No tiene más chicha, yo no bailaría con 7 granitos, yo me acojonaría con 7 granitos. Imagínate a 7 tíos. ¿Qué hace? No, sin bailar, diría. Ya. Yo vi una película. La gente que aplaude. Eso piensa, ¿eh? Sí, mucho tiempo libre. Y eso lo que pasa es que sus valores sean limpiar la casa de bananitos tampoco me parece de todo correcto. Sí. Y aparte es Betty Boop. Son muchas. Sí. Vale, ¿qué más odiáis?
Espera, alguien más que nos ayude, por favor. Dime. Yo personalmente, en mi opinión. Sí. La película más me gusta de Disney es la princesa que me hago odio, princesa, Megara. Es que como no es canon, a ver, a mí Megara sí, sí me gusta. Es reactiva. No, 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 no. Sí, también está con el tipo de nombre fuerte, estaba la mano. Sí. Me diré que salva a Hércules. Si no fuese por la negra Costa, o sea, yo creo que no. Pero sí, puede ser, puede ser. A ver, no hemos metido a Ana y a Elsa porque todavía no están confirmadas. Si no tienen las primeras de escuela. No, no podemos decir. Giuseppe, por favor, sí. No. Lady Marion, porque una zorra. Sí. También, también, también. El chiste lo olvidamos. Sí, sí. Siempre, por favor. Vale, vamos. Vale, pues toca abrir. Lo que han de olvidado, todo el mundo se basa en las princesas y nadie habla de los hombres. Y que no habla. Me da igual, mejor. Los mejores príncipes que hemos escogido son... Empezamos por... Bestia. ¿Quién lo ha metido? ¡Mesita, qué le hago! ¡Ja! Yo también una vez vi un vídeo de una mierda, un caballo. No, no, no. No, no, no. La tía parece disfrutar todo esto del mundo. Era como cuando ya es humano, yo no me diría como bestia. Sí, de hecho, como cuando era humano pierde. O sea, hubiese sido una moraleja más chula que si hubiese quedado siendo bestia y que lo hubiese querido igual, como diciendo, lo importante no es el exterior, esas cosas. ¿Eh? Los más grandes los tiene bestia. Y no hablo de los ojos. Vale. Siguiente. Siguiente. Aladín. Aladín. Príncipe Ali, Ali Ababa. Ah, yo sé bien, estoy como cerca de aquí. Sí. Bestia, vale. Sí. Aladín mola mucho. Sí, Aladín una vez me robó la cartera. Sí. Sucia rata, lo más. Sucia rata. Todo es falso. En fin, y de igual que sea ya el marido de Yamin, da igual que esté la puñeta de la mierda, que él tiene absolutamente los mismos valores. No es el más atractivo, no es el más bestia ni el más fuerte, pero creemos que tiene los mejores valores del príncipe. Sí. Fue como su dulce, ¿vale? Vale, y por último pasamos a Hércules. ¡Músculos! Hércules nos mola mucho, la película de Hércules de hecho me gusta muchísimo. También quizás por los secundarios, pero el personaje en general me gusta bastante. Y de hecho también ayuda a la serie de televisión. Que la serie de televisión de Hércules también me gustó. Yo la veía, tío, me siento súper sucia. Entonces Hércules, coño, es un semidiós. Y también, aquí os voy a meter una curiosidad, no sé si lo hemos dicho en el canal. El tío se llama Hércules. Hércules es el nombre romano de Heracles. Y sin embargo, todos los dioses tienen el nombre griego, Zeus, etcétera, etcétera. O sea, Hércules debería llamarse Heracles. Y después de este momento repelente, me voy. ¡Ah! ¡Ral! Vale, seguimos. Peores. Peores príncipes. Eric. Ahora que lo dices, Eric. No, está metido. Vale, vamos a empezar por peores príncipes, por ejemplo, por el de Tiamy el Sabo, que no nos hemos molestado en buscar su nombre. ¿Nadín? Joder, pues con ese nombre más todavía. Nos da mucha pereza ese tío. Estoy esperando el chiste racista en 3, 2, 1. No voy a hacerlo porque ellos prefieren ser llamados gente pequeña. Ah, muy verde. Vale, ¿por qué no te gusta? Me quedé viviendo. Ya, pues que la silla tiene rueda. En fin, creo que no nos gusta la bien porque tiene vale, que estamos hablando. No nos gusta sí. Demasiado, de hecho está en demasiado spot. Sí. No. Bien porque simplemente porque se no hace referente al típico niño rico que luego efectivamente tiene su evolución, que es una evolución que te lo nota de... Sí, es como, vaya, no se veía venir. Exactamente. Sí. Y me gusta mucho más como rana que como hombre, ¿no? Sí, vale. Vamos con... ¿Quién es este? Ah, vale, sí, el de... Es que es encantador. El de Blancanieves y los Siete Enanitos. Que aparece en los últimos 30 segundos y se y dice, ¡oh, una tía muerta, me la llevo! Es lo único que hace en toda la música. Sí, sí. Y dice, ¡uy, gracias por secuestrarme! Seamos felices. Y los enanitos súper felices.
Claro, claro, es que en verdad dice, no, me ha secuestrado. Soy príncipe. Ay, vale, vale, ya. Todo lo que te he olvidado. Vale, y el último es John Smith. ¿Quién no odia a John Smith? A ver, sobre todo lo que hemos dicho, Pocahontas 2 es muy fiel al libro, ¿vale? Y es lo que pasa, de hecho, en la propia Pocahontas pasa John Smith y se va con el otro John. Y porque es un gilipollas, es un tonto el culo, vamos. Y además, está bueno. Sí. Como todo. Chicas, no caigáis como yo. Además, ese tío se fue a América solamente a hacer turismo sexual. Se le faltó tiempo para encontrarse una nativa de fiesta. En fin, se podría haber quedado perfectamente allí. Pero se fue. Claro. Porque tiene personalidad. Dijo, sí, 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 a mí me encantan las plantas, pero cuando, ya sabes. Como mierda, esto era de verdad. Vale, vamos a algún peor príncipe. ¿Nadie se atreve? Ah, por allí. Yo digo que Eric. Eric, sí, es que Eric debería estar ahí. Es que cambia tan fácilmente, supuestamente está tan enamorado de Ariel y a la mínima la cambia por la otra. Sí, pero está enamorado de una chica que no puede hablar. Es como también un poco... Me enamoro de tu sonrisa. ¿La has visto cagando? Eso es amor. Alguna más que no sabe. Pero es que como es el malo... ¡Spoiler! Es que no quiero matar. Sí, no voy a picar tu anzuelo tampoco. Como me trae. Dime. Nada que voy a decir. El tema de la vida. Sí. O sea, si es muda... Sí. Es una cosa, si yo le dice de hacerlo, ella gusta, pues dice que no. Eso lo intenté yo con un juez y no funciona. Vale, pasamos a un tema que nos gusta muchísimo, creo que es lo que más nos gusta de Disney. ¡Café! Eso es lo que más nos gusta de Disney. La comida tiene 3 de azúcar y nata. Es muy rico. Lo ha preparado la Arby, ¿sabes? Eso yo. Bueno. Sí, tiene, le he puesto 3. Muy bien, muchas gracias. Pues con la fuerza... Bueno, un tema que nos encanta Disney, que es lo mejor que nos trae Disney junto a las canciones, claro, lo tenemos que son los villanos. Los villanos siempre sobrepasan a las princesas, a los príncipes, a los secundarios, los villanos se comen la pantalla. Disney se marca por sus villanos. Y los príncipes, o sea, los buenos siempre tienen que ser buenos. Y prácticamente en todos los casos son muy parecidas, ¿vale? De bilucho, con problemas, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, en villanos tenemos un repertorio tan interesante y tan variado en el mundo de Disney que lo hace, en general, de los mejores mundos de toda la cinematografía. O sea, ni en ciencia ficción, ni en western, ni en fantasía tenemos villanos tan míticos como los de Disney. Y entonces, pues por eso hemos decidido dedicarle un topo. Pues en fantasía soy un villano. ¿Eh? En fantasía soy un villano. Digo en el género fantástico. En fantasía, que es nuestro favorito. Sí. El demonio de fantasía. Se llama, ¿cómo se llama? Chelong, Cheng Chong. Eso no es de Dragon Ball. Sí. Bueno, es uno que pasa de súper desapercibido, pero sí. Habéis visto fantasía, ¿no? No, sí. Posiblemente, ¿sí? Sí. A ver, sale, es fantasía del 41, ¿vale? Y sale en el trozo que se llama Noche en la Montaña Maldita. En el que... No, perdón, algo así, no, yo no me equivoco. Incluso cuando me equivoco digo la verdad. En el que muchos lo recordaréis también porque sale, por ejemplo, en Kingdom Hearts y se ve en otros sitios, que es el gran demonio en lo alto de la montaña con las alas y los cuernos, que es... O sea, si no lo habéis visto, es terrorífico porque se pone a levantar a los muertos de los cementerios, los fantasmas, empieza a invocar diablos, se ven tetillas de mujeres, que eso puede parecer una tontería, pero no se encuentra en todas las películas. Y que nos pide un chico y que nos acojona. Sí. Pero un niño de por aquel entonces. Me voy a estar un puti. Los que hayáis visto nuestros vídeos, lo metemos siempre porque nos parece uno de los personajes más bien construidos, no de la historia de Disney, sino posiblemente de la historia de género cinematográfico. Es un personaje con tantísimos matices, recordemos, para que os den idea, que es el juez, ¿vale? Tiene que ser la persona más objetiva de todo París. Es el único que, eso según su cabeza, ¿vale? Es el único que es la barrera entre los ciudadanos de París y toda la chusma que viene de fuera, que intenta invadirlos, que intenta robarles, que intenta todo eso. Y él es el único que tiene que estar siempre ahí. Y de repente se enamora de una gitana. ¿Él qué culpa tiene? ¿Sabe? Entonces todo gira alrededor de eso. De él nunca se había enamorado, él no había sentido nada más que odio por ella. Y de repente tiene un sentimiento nuevo que no sabe afrontar.
y realmente toda la película, Fuego Infernal, después hablaremos de ella, spoiler y todas las cosas, gira alrededor de ese concepto. Es un concepto tan bien explicado que lo convierte en un villano espectacular. A mí me gusta, no, me gusta mucho, yo lo digo. Ay. Siguiente. Maléfica. ¿Sabéis? Sí. Sí. Maléfica la consideramos uno de los mejores villanos y está ahí con Frodo. Sí, 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 Maléfica mola porque Maléfica es el villano. El mal, es sí. El mal. ¿Por qué? Porque no tiene ni un ápice de bondad. Lo que hace es por joder, por sí. Malas. Es porque no le invitaron al bautizo del rey, no sé qué historia. ¡Ah! ¡Te cagas! Te va a cagar la perra. Entonces, es tan mala puramente, es maldad pura, que está en un castillo, en un trono, rodeada de esbirros, se transforma en un dragón que lanza fuego verde. O sea, y de hecho, conceptualmente hablando, casi gana, ¿vale? Porque la idea era pillar al príncipe y a los 100 años soltarlo viejito. O sea, su mente tan perversa hace que sea un personaje tan chulo, que solo quiere hacer el mal por el mal, que realmente es una pena la película de Angelina Jolie. Es una pena que se lo cargase, dice, si ya lo tenía hecho, no hacía falta. Mejores villanos, ¿alguien quiere añadir alguno? El loro de Jafar. En vez de Jafar. En vez de Jafar. Es más secundario. Pero sí, también acuerdo. Pero yo creo que es el verdadero. Yo creo que es el verdadero malo de esa película, porque es el que está ahí reconcomiendo. Sí. Por allí. A ver. Además, Hades se caracteriza porque nunca trabaja directamente, siempre trabaja a través de la tierra. Hades es muy chulo, Hades nos gusta mucho también. Hades se llama cobarde. Sí. Es la cobardía, porque nunca se enfrenta al mismo. O el más listo. O el más listo, sí. ¡Tú sí! ¿Quién ha tirado de la vida? Scar mola muchísimo. Es que solo hay tres, es que son dos. Sí. Scar me gusta mucho. Scar normal, lo que pasa es que tiene un problema, que cuando llegó al poder no supo gestionarlo. Yo hubiese hecho industria en la costa. Eso comentaría mucho lo que es todo el ¿no? Se puso con el loro cantante, como, tío, Scar, por favor. Sí, en esa hambre yo te voy a dar para ti. Es que Anastasia no es de Disney. Esa zona la tenéis poco controlada. No, Anastasia no es de Disney, pero Rasputin mola mucho también. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Vale, pues seguimos. Peores villanos. Los villanos más... Vale, pues tenemos a Clayton de Tarzán. No la pela da mucho. Sí. No, a mí personalmente me da igual. Sí. La película. Además, hemos evolucionado uno de los pocos personajes que muere delante de... entre comillas, delante de cámara. O sea, en su sombra se ve cómo se ahorca. Los otros villanos, por lo general, suelen desaparecer o suelen tener un final más... Bueno, pero no. Pero es que por eso he dicho que Jorge no trata de demasiado seria esa mierda. Pero bueno, Clayton es como el malo. O sea, el típico malo unipersonal de quiero matar, pues porque ya sabes, soy malo y es lo que me toca. Y comparado con los grandes villanos que ha hecho Disney, se encuentra mucho, mucho, mucho por detrás. De hecho, me parece mejor villano, por ejemplo, el padre, como padre que no lo aprueba el padrastro mono. El que vale, sí, el padrastro mono, ¿vale? El jefe de la mono, simio. Simio no mata simio. Vale. El que eso que se enfrenta a Scar. A Scar. Scar es el de. Enfrenta ya. Bebe café. Vale, sí. Continúa. Sí, sigo. Otro que no nos gustaba, le voy a mirar la chuleta. Ah, Rafi, el de Pocahontas, de hecho. Lo mismo la codicia. Sí. No. Es mucho más espectacular o todos los ejércitos, pero es que incluso Pocahontas nos gusta porque Rafi es malo, pero es que los indios también entre comillas, según desde el punto de vista en que lo mires, son malos. Sí. Es mucho más espectacular los ejércitos, no una persona, ni el padre de Pocahontas ni Rafi. Sí. Realmente me recuerda mucho a la princesa Mononoke, que dependiendo de cómo veas la película puede tener bastantes lecturas. Lo que pasa es que al final cae en ser simplemente malo invadiendo a los buenos. Cae demasiado en ese tópico y se le podría haber dado una vuelta y haber hecho algo más Princesa Mononoke. Seguimos. La Reina de Corazones. Sí. Ay. Que no es mal personaje. Sí. Hablamos de la Reina de Corazones. De la Alicia clásica. De los flamencos. Sí. No es mal personaje. Tiene estética muy chula en general, dice. La Reina también mola. Pero es que, lo que hemos dicho antes, los villanos de Disney son tan sumamente buenos que estos los vemos muy desnivelados, no llegan aunque quieran. Sí, sobre todo porque si recordáis la película sale en un trocito muy pequeño. Tampoco es un villano que se haya visto. Y no es villano, es simplemente porque se le cruza entre medias. Sí, 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 es como una tía loca y nos parece flojito, se le podría haber sacado más jugo. Vale, ¿algún peor villano se os ocurre?
Rey. Spawn. Sintiéndolo mucho, es Carl. ¿Por qué? Cuenta. Porque aunque se marque su momentazo hit de en preparados, después vino Hércules y se lo puso como un traje. Llegó esa referencia, oye. Buena, buena, buena. Vale, sí, sí, sí. ¿Alguno más? ¿Tienes a Josep? ¿Qué citas tú? Cuéntanos. No la, no la habéis visto seguramente. Ah. Descubriendo a los Robinson. Descubriendo. Me tienes sola que la he visto durante los 3 días de mi hija. Ese malo, bueno, porque no la he visto, spoiler. Pues, bueno, a ver, tampoco me da igual. El malo es Dofermi. O sea, como un tío se me parece que es Dofermi. ¡Maldito sea el primer ornitorrinco! Bueno, sí. Que, y luego resulta que en realidad el malo no es el malo en sí, sino el bombín que lleva encima, que es un robot. Ah, esa es la de la familia de los científicos, ¿no? Sí. Vale. Es como si me dices el malo de Chicken Little. Yo qué sé, había malo ahí. Malo no era la película en sí. Pero sí, sí, sí. No lo no, hemos visto. Seguimos. ¿Algún millar más por ahí? El Timo. El villano de Big Hero, sí. Es que lo hemos dicho, que Big Hero sí nos parece floja. Sí, no me parece, no me parece mal villano, pero me parece un personaje flojo. Me parece un personaje como toda la película me parece como desinflar. Sí. Pero bueno. Pero sí está bien. Sí, sí, sí. Seguimos. Vamos a hablar ahora de también un papel que le da mucha chicha a las películas Disney, que son los secundarios. Los secundarios son el punto humorístico. Pocas veces los protagonistas hacen humor, si os fijáis en las películas. Quitando, por ejemplo, el ejemplo de Aladdin, que sí tiene más humor y bueno, ¿sabes? Pero siempre son los secundarios los que le ponen el toque. Entonces hemos hecho también un top de los mejores y los peores. De hecho, Aladdin, el genio, está dentro de los mejores. El genio es... ¡Genial! ¡Genial! ¡No es el genio! Sí, el genio mola muchísimo. También, como curiosidad, supongo que lo sabéis, Robin Williams empezó a inventarse todos los diálogos y tuvieron que cambiar todos los dibujos para que se pareciese a lo que había dicho, ¿eh? Porque claro, como no... Se le fue. Sí, el genio nos gusta mucho. Y Mushu. Dragón, dragón, llenamos de la lengua. ¡Mushu! ¡Lo tenías delante! ¡Cómo has podido fallar! Vale, sí. Es otra para ti. Es otra para ti. Es otra para ti. Es otra para ti. Mushu mola. Además, molando, no sé si todos lo habréis visto aquí, pero Mushu es el malo. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Sí, en molando, Mushu es el malo. Sí, sí. Porque ¿cómo era? Porque no quería que se juntase con la novia, con el novio, una cosa así de novio. Por el panteón familiar. ¿Eh? Por el panteón familiar. Por el panteón, una... Es el malo, que es como decir, Mushu, o sea, tiene al puto jefe de los unos que tiene los ojos al revés, yo lo único que tiene es que tiene los dedos dentro blanco y los de fuera negro, pero bueno, lo tiene ahí con el puto avilucho de la metra a la serpiente. Pero bueno, mola. Y el último tiene que ser Timón y Pumba. Timón y Pumba son grandísimos. Vivo. ¿Pizcojo? Sabroso. Y además mola mucho cuando son pareja. Porque, sí, por ejemplo, si está el genio, pues con Abu. Está Mushu, o con el niño, con el caballillo. Pero este está perfecto, unido, sí, e incluso la historia de ellos es muy bonita. Cuando era muy pequeño. Sí, Timón y Pumba mola muchísimo y se merecen estar aquí. Y además, lo más guay de esto es que son chistecillos o cosas así que lo ves cuando eres chico, sí, gracia, lo vemos ahora en la cinta. Sí, 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 tiene el humor, son los típicos amigos tontos que tienes. Todo el mundo tenemos un amigo que decimos, ¿por qué eres mi amigo? Pero eres mi Pumba. No pasa nada, te quiere igual, pero qué tonto es. Ahora mismo se corté señalando tu. Secundarios favoritos. Aquí se nos queda mucho en el tintero, decir. Venga, por ahí. Sebastián. Sí, Sebastián nos gusta. Sí. Sebastián. Sí, sí, sí. Sebastián nos gusta porque es a la vez villano y secundario bueno. ¿Sabes? Porque es como también el que va de parte de Tritón y también eso. Y nos gusta, nos parece. Me recuerda al negro cantante. Pero sí, eso ya es cosa mía. ¿Siguiente? Sí, siguiente. Allí. El cocodrilo de Peter Pan, tic-tac, tic-tac. Es que también es Smith, o sea, Peter Pan tiene grandes... Este Smith también nos gusta, de hecho estuvimos pensando meter ahí. Sí, a Smith también nos gusta, pero sí, el cocodrilo es muy bueno, muy bueno, muy buen secundario. Por ahí delante. Potts. ¿Qué? La Bella y la Bestia. Potts. Potts es el reloj. ¿Qué? Y Lumiere.
Es que a mí me gusta más Lumière que Potts, no, pero los dos son muy buenos. ¿Soy la única a la que le citaba el candelabro? ¿Otra chica? A ver, aquí tengo que decir una cosa. ¿Tiene las mujeres tienen tres agujeros por un motivo, y es Lumière. Claro, ¿qué es? ¿Qué ¿Alguna más? Por ahí. ¿Otra vez? Me sería Penny Pan. Penny Pan, incluso. Pero es que... El chivo, coño. Pilotete. Sí, es que el Pilotete es más bueno todavía. ¿Y el Hércules tiene muy poco, incluso el Pegaso? Sí. ¿Los extraterrestres? No me gustan nada. ¿No? No, adoro el Stitch y no me gustan nada. Y luego vino la serie y hizo mira que me cagara encima la vez que los veo. De verdad, tengo una rabia. ¿Me sale? Sí. El caballo enredado. El caballo enredado es muy bueno y es un gran olvidado. Estoy completamente de acuerdo que el villano no es el caballo, sino el caballo. O sea, el concepto es brutal. De hecho, la gente se queda mucho más con el camaleón. Sí. Yo creo que mola mucho más. Mola mucho más. Sí, 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 estoy de acuerdo. Por ahí. Pegaso de Pegaso de Hércules, sí. Todos. Sí, todos nos gustan. Las musas, por favor, de Hércules también. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Lo mismo. Nos parece muy bien secundario, pero no hemos querido meternos con Pixar. Si no, lo hemos dicho antes, no hay nada de Pixar. Sí, hemos decidido dejar Pixar a un lado porque si no es que el top lo acapararía Pixar en muchos puntos posiblemente. Entonces, pero sí, Dolly también es muy buena. De hecho, lo sabéis todos que este año va a tener su propia película. Veremos a ver. Vale, pues vamos con peores secundarios. Aquí... Tenemos a Olaf. Olaf. Olaf es un personaje hecho para vender peluches. Su único objetivo es vender peluches. Es vender peluches. Es un personaje tonto porque es tonto. O sea, no tiene ningún tipo de... ¡Nieve! Me dijo... ¡No es un jabalí! O sea, tampoco debe ser mucho más peluche. Vamos a partir de la lógica. O sea... Dime, a ver que la tía coge e invoca al puto villano final del World of Warcraft y después esa mierda. Es que lo cagó el otro ahora. No nos gusta. Seguimos. Dime. A ver, me han dicho mejor Sebastián, sí. Y nosotros metemos a peor es Flounder. Pensad en él, ¿qué sí. hace en la película? Es nadar. Únicamente creado para que Ariel hable con algo. Sí, no hable sola, no sé bien todos los puntos del tipo de estar hablando sola. Es demasiado hipster, no por eso. Es el típico Sosainas que dice, es tu amiga, pero bueno. No. Da igual que este hombre. Sí. Y el cocodrilo de Tiana y el sapo. ¿Qué nos parece? No. Sí, sí, sí. Y el cocodrilo de Tiana y el sapo. ¿Qué? Es que me he saltado de ahí, pero el cocodrilo de Tiana y el sapo. ¿Quién puede decir? La teoría de los lagartos. Una teoría. Hay una teoría por internet, quizá algunos la conocéis, que es el Big Lizard Moment. Que es el momento del lagarto gigante. En todas las películas de animación, o en muchas películas de animación, de repente aparece un lagarto grande y se pone a cantar. Y dice, no tiene sentido, ¿por qué lo estás haciendo? Y en muchas ocasiones después coge y se va. Y no vuelve a aparecer. Entonces eso se llama el Big Lizard Moment. Una vez que os lo hemos dicho, pensad por ejemplo en la espada mágica. Cuando aparecen los dragones cantando. Pensad por ejemplo, siempre hay un lagarto grande cantando. Y este es lo único que hace en toda la película, básicamente. Y no nos hace especial gracia. Y fin. Y fin. Fin. Vale. ¿Algún secundario? Vale, por ahí. Por ahí. Pues me gusta más que el cocodrilo. Sí, Maidele, mi favorito Evangeline. Es que no difícil Evangeline. Nada más que, por lo menos, tiene algo más de chicha que el cocodrilo. Que quiere. Pero sí, también es mala, ahora sí me acuerdo. Sí. ¿Alguno más? Estamos de acuerdo. ¿Alguno más? Sí. Por ahí. Yo de los buenos. Ah, venga, de los buenos. Retrocedemos. El camaleón de. De. Ay. Me quedo con el caballo, sí. Pascal no. Sí, por ahí. El malo de Tiana que es gordo, que. Sí, el compañero. Es tan horrible. Sí, es como. El que es, lo convierte en príncipe al Smith de Garfield. Sí, también. De acuerdo, ese también da mucha perecita. Por aquí. Voy a rescatar una película que. De la tela del tiempo. Taron y el Cátedro Mágico. Sí. Sí. El puto perro.
El perro es que le arrancaba el bigote pelo a pelo hasta que muriese. ¡Es horrible! Sí, la tiene, la tiene. Sí, también la perecita. El ladrón gordico chiquinino también, sí, también da perecica. Que además ese se convierte en regular en la serie de televisión, creo recordar. Que sale. Bueno, pero sí, también da perecica, es como. Pero bueno. Seguimos. Ahora vamos a un tema. Gordo. Vale. Uf. Mejores y peores canciones de Disney. Porque si Disney regaló algo son las putas canciones. Sí. Además las canciones en Panchito la antigua y en español las nuevas. Yo escucho La Sirenita ahora y tengo el cancelcito para visito. Como, por favor. Es demasiado pronto. Seguimos. Vale, vamos con mejores canciones. Fuego Infernal. Yo la sigo escuchando a día de hoy y tengo un vello de punta. Es terrorífica. Si no la habéis escuchado, es una de las grandes experiencias que puedes escuchar. Espectacular. De hecho, nos la ponemos mucho por la mañana. Sí. Ponemos de Disney, ¿cuál? Vale. Sí, Con Valor nos gusta muchísimo. También se merece. Con Valor está muy chula. Es canción de entrenar en Karate King. ¿Seré el mejor de Mulan? ¿Seré el mejor de Mulan? ¿Cuál es? ¿Sabes cómo estaba entrenando? Vale, Con Valor. Perfecto, sí. Es la misma, sí. Pero sí, mola mucho. Tú ya has dicho, pero ahora damos la vuelta. Sí. 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 Ahí está la servilleta. Es lo que hemos dicho antes también, quizá con La Bella y la Bestia, que todas las canciones de ellos molan porque es el conjunto entre la animación preciosa, maravillosa, que también es siempre de las cucharas cayendo de la cola y de la canción. El problema por el que no lo hemos metido aquí, pese a que nos guste muchísimo, es porque al fin y al cabo es Bella cenando. Podemos hacerlo mejor, pero sí, también está muy muy chula. Vamos por ahí. La del entrenamiento de Hércules. Sí, la de... Sí. ¡Regla 37! Vale. Sí. Echa agua después de la harina. No decimos que Frozen ni sea mala película, ni que Suéltalo sea mala canción, ni que tenga una mala moraleja, ni que las princesas no moren. Pero, con perdón, estamos hasta los cojones de Frozen. Es por saturación porque acabas aborreciéndola. Sí, yo siempre he pensado, de hecho, es la típica. Digo, a mí Frozen me gustó más enredada. Sí, pero Frozen me gustó, pero ha sido tan saturada y tan explotada que le ha acabado cogiendo tibia. Además, la película que es para todo el mundo, para todas las edades. Era el tema de conversación, fuera a donde fuera. ¿Has visto Frozen? ¿Has visto mi nuevo Sumsum de Ola? Vale. A por él. Esa está chula. La canción de Gastón también está chula. Las dos están muy chulas. Sí, La Bella y la Bestia además tiene una cosa muy curiosa, que todas las canciones del pueblo tienen una melodía parecida, tienen un ritmo parecido. Y sin embargo, cuando llega al castillo ya empiezan a cambiar. Entonces ahí se nota también. Sí, A por él está muy chula. Hombre. Sí. La intro de Hércules. Sí. Es que las musas, tío. Las musas son... Todas las canciones de las musas nos encantan. Incluso la de mi gana nos incluso flipa, No diré que esa nos gusta muchísimo. De cero a héroe nos gusta muchísimo. Todas, sí, totalmente de acuerdo. Ok, sí, allí vamos. Hakuna Matata. Sí, nos gusta. Sí. Hakuna Matata, además mucha gente se la toma como filosofía de vida y no es lo más correcto, aquí entre nosotros sabe. Pero bueno, pero sí, Hakuna Matata también está súper chula. Sí, vamos por ahí. Si vale, banda sonora en general, la de Piratas del Caribe. Los piratas del Caribe, porque ellos son piratas y viven en el Caribe. Como lógica aplastante, son piratas del Caribe. No iban a ser piratas de la fama. Poneo en YouTube. Poneo en YouTube la estúpida pero lógica canción de los piratas del Caribe. Muy bueno el vídeo, ¿vale? Sí, es mucho la banda sonora. Tío, la primera canción de Tarzán.
La primera. Cada vez sueñas de clase en la arena. Además, quiero decir que en la intro de Tarzán, miradla en perspectiva porque no tengo nada que enviar que envidiarle los dos primeros minutos de acto. Sí, sí, sí. Ojito. Tarzán, en general, el problema que tengo yo con Phil Collins, el cantante, ¿verdad? Sí. Sí. Es que parece que tiene un autotune clavado aquí. El rollo, sí. Hijo del hombre en sus calles, que se alma libre. Perdón. Entonces, lo escucho, de hecho, alguna vez nos escucho la banda sonora y al cabo de un rato decimos, Phil, please, échate a dormir ya, que ya hemos escuchado suficiente, pero sí. Estoy de acuerdo con la primera minuto de Tarzán, ¿eh? Sí. Victoria Chunga. Vale. ¿Por qué lo sacas? A ver, siguiente, las peores. Sí, digamos con peores canciones. Ojo. Haré lo que quiera, que haga la nieve, pero no. A ver. Es como, ¿era necesario? ¿Alguien lo ha pedido? ¿Había un chip.org para conseguir? Era como, es la canción de soy retrasado y quiero vender peluches. Admitimos que Frozen tiene que tener canciones, hazme un puto muñeco de nieve. Sí. Lo admitimos, pero esa es completamente innecesaria. Incluso pasamos la canción de los trolls. La de los trolls la podemos incluso aceptar, pese a que esté metida un poco con calzador. Pero es que ya, la canción de Lola, es decir, te sacrificamos un dios primigenio, o sea, es que no puedo mentir. Sí. Vale, siguiente. Hay que saber llegar al fondo de Tiana. Sí. Si habéis visto Tiana y el sapo, ocurre una cosa. Se hace muy larga. Hay un momento en el que dices que paren de cantar. Que acaben ya. Llegan los dos sapitos, ¿vale? A la casa de la bruja. Y dices, vale, ya va a avanzar la trama. Y otra canción es como decir, no, por favor, más canciones, no, que se mueran ya. Justo antes de sí. Llegar al cocodrilo, exacto. Que es súper cercana, es decir, ya, por Dios. Sí, vamos a intentar avanzar en la trama, please. Entonces se nace bastante. Y la última es la de las gárgolas de Cuervo de Notre Dame. Que sobra completamente. No puede venir de un fuego infernal. Sí. Y que salga la gárgola caminando. Sí, la gárgola es la canción de Cuervo de Notre Dame en la que le enseñan a Quasimodo cómo ligar. ¿Vale? Y es como. Sobre todo porque yo creo que si le quitasen eso, no solo no empeoraría la película, sino que mejoraría muchísimo. Porque todo el tono es tan serio que eso sobra completamente. Entonces, vamos ahora con vosotros. ¿Tenéis alguna película que odie especialmente de Disney? Frozen. No, alguna canción. Alguna canción, perdón. Alguna que nos guste, que diga, ¿qué te cheque? Sí. ¿No? Está costado hacerlo. Está costado hacerlo, sí, sí, sí. ¿Ninguna la otra vez? Pero ya es fondo. Cajón. Muy desapercibido. Es que Blancanieves pasa desapercibido. Hombre, es lo que tiene que tenga 100 años. Casi. Deseo. La de Blancanieves. Deseo. Es que la analizamos, pero es que dijimos. Es del 37 la película. O sea, lógico que nos parezca una puta mierda. Es que si no nos pareciese una puta mierda, tendríamos un problema. Te está gustando una película que tiene 80 años y da mucha perecita. Sí. Sí, eran otros tiempos. Eres tú mi príncipe azul. A mí que me encanta. Me duermo. ¿Por qué te gusta? Porque sí. Por tu pelo, ¿no? Es por tu pelo. Vale. Muy bien, vale, pues vamos a seguir. Ya estamos acabando. Ya terminamos, chicos. No sé ni qué hora, ¿eh? Quizás no hemos pasado de tiempo. ¿Nadie nos ha echado? Vale, yo no tengo problema. Vale, brevemente, vamos ahora. A ver, sí. El primer punto es el top éxitos, exitazos de Disney que no se lo merecen o no entendemos por qué son tan éxitos. Sí, y el segundo son top fracasos que no nos parecen un fracaso y que es una pena que hayan fracasado porque a nosotros nos gustan mucho. Vamos a empezar por los fracasos inexplicables, ¿vale? Que nosotros no entendemos. Bueno, sí se puede entender, pero nos da mucha pena. Va a ser el ratón super detective. Es una pena. Muchos de vosotros quizás ni lo conoceréis incluso. ¿Eh? Sí, la gente de nuestra quinta lo tiene clarísimo. Pero va a ser el ratón super detective. Es una versión de Sherlock Holmes que hizo Disney con ratones y ratas. Y es espectacular. A día de hoy tú quieras ver una peli Disney y no te vas a molestar en ver Pase. Sí. Pasa completamente desapercibida. Tiene un catálogo tan grande que Pase es que parece ya que ni es de Disney. Sí, y es una pena porque es muy, muy, muy chula. Siguiente. Atlantis. Atlantis, el Imperio Perdido.
nos da mucha pena. Sí, hemos tocado, hemos tocado. El dibujante, ¿cómo se llama el dibujante? Seguro que me lo podéis decir. Mignola, el dibujante, el que creó toda la estética, perdón, voy a retroceder, es el creador de Hellboy, ¿vale? A modo de curiosidad. Entonces hizo todo el mundo, hizo todo con un trabajo detallado. Si lo recordáis, la película, tú buscas perfectamente los monstruos que sujetan, por las estatuas que sujetan todo. Es tan hermoso y tan detallado. Y la historia sí es bastante interesante. Y me parece personalmente, por ejemplo, más buena que Pocahontas, que el concepto es parecido. Y me parece más buena y sin embargo es completamente olvidada. Pese a ser una copia de Nadia. Sí, también, pero bueno. Y la última, el emperador y sus locuras. El emperador y sus locuras. Ojo, a nivel de taquilla, fue un fracaso el emperador y sus locuras. A nivel de repercusión, a nivel de clásico Disney, nadie mete el emperador y sus locuras entre los clásicos Disney. Es una película totalmente extraña, porque tenemos, por ejemplo, que no tiene princesa, no tiene canciones, no tiene... Toda la estructura de las típicas películas Disney se la quitan completamente. Y eso hace una película súper fresca y súper diferente. Y nosotros nos la gozamos cada momento. No solo la palanca, que lo de esa, no. No solo eso, sino la serie, nos lo gozamos todo lo que ha sacado de Pero de sus locuras. Yo creo que sí. Nos lo gozamos. Bien. ¿Cuál creéis que tendría que tener más fama y qué va a ser? Sí. La ruta hacia el dorado. Por ejemplo, también he hablado. Es de DreamWorks. ¿Es de DreamWorks? Sí, es de DreamWorks. Pues gracias que no la metimos. Tío. ¿El planeta del tesoro? El planeta del tesoro. Lo estuvimos hablando también, pero hubo ahí discrepancia y no la metimos. Sí. ¿Alguna más? No. Vale. Pues pasamos ahora a éxitos inexplicables, justo lo contrario, películas que han petado, que todo el mundo habla de ellas, club de fans, la gente por la calle con pancarta, y es como... El primero... No podía ser de otra manera, ¿vale? Que no, Lisa, que no vuelva a salir Frozen. Que lo que has dicho, que no es mala peli, sí. Pero no es la obra magna de Disney. Sí, que esa película se ha llevado dos Oscars. Pues como, wow. Que a mí le saque tarjeta amarilla a Hollywood, por favor. Ese coche iba demasiado rápido. ¿De verdad consideráis que es tan solamente buena Frozen como para todo el combo que se le ha dado? Posiblemente la tengáis mitificada, o la gente la tiene muy mitificada. Y también lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no había un clásico de Disney con mayúsculas. Sí, Rapunzel, pero Rapunzel, por ejemplo, pasó muy desapercibida. Los que recordéis, Enredados no tuvo casi publicidad. Y pasó un poco, de hecho la mayoría de la gente la vio después de VD. Sí, entonces bueno, Frozen no nos hace especial gracia. Big Hero 6, una de las películas favoritas e imprescindibles antes de morir de Ross Smith. Sí, 5 películas que ver antes de morir. Tomorrowland, Big Hero 6. O sea, bueno, lo queremos mucho. Big Hero 6, o sea, para ver Big Hero 6 están en Los Vengadores. Y ya está. Y vale, y lo último, por supuesto, High School Musical. Diréis, ha sido la puta hostia High School Musical, lo que lo pico en su tiempo. Sí. Carpetas con Zac Efron, las bandas sonoras, musicales, 50 películas edición, cada una más colectiva. Sí. Perros, gatos con su nombre, no sé, sí, pero bueno, nos da mucha pereza, porque eso nos parece también, junto con Lizzie McGuire y Miley Cyrus, con Hannah Montana, nos parece como el trío de nos vamos a cargar Disney y todo. Una novia muy grande, sí. Y a los más chicos a lo mejor les guste, pero no se merece tanta fama. Sí. Y ya está. Pasamos ya al último punto, que es, ¿cómo lo explicamos? A ver, es el punto del merchandising, es decir, películas de las cuales han sacado merchandising, productos, etcétera, de coleccionismo o de ponerse normal, sí. Que dice, coño, lo han sacado y no se creó la película para ello, lo han sacado, sí. Me mola, está muy guay y olé. Y otros, sí. Que son claramente algo creado para vender peluches. Sí. Vamos a empezar por los mejores. Vale. Jack Skeleton. Jack Skeleton mola muchísimo y no estuvo pensado en su momento para vender bolsos, ¿vale? Como pasa ahora. Eso me duele personalmente, lo digo claro. Es una broma. ¿Pero por qué? Porque yo soy amante de Jack Skeleton, ¿vale? Sí. Tanto de la película, de la historia, de cómo hace, de lo que hace y por qué lo hace. Sí. Yo personalmente soy un sostén de Jack Skeleton, vale. Yo cuando lo hago por algún momento, se fría la mente. Ya. No veo mil cosas, a mí. Sí.
Sí, no digo yo que no, pero está justificado, me refiero. Aquí buscamos un poco lo de, entiendo el éxito y no ha sido buscado. Ha surgido porque el personaje mola tanto que se ha llenado. Pasa un poco como Snoopy, por ejemplo. Que toda la gente que lleva algo de Snoopy posiblemente no haya leído una tira de Charlie Brown en su vida. Pero eso ya es otro tema. Seguimos. La parte de la princesa Disney. Está súper chula. A mí me encanta, yo las tengo todas. Lo mismo, te puede gustar más o menos la sí. Barbie, evidentemente, pero guay de coleccionismo. Y está muy bien pensado, ni las princesas Disney se crearon para que sacasen Barbie de ellas, ni las Barbie se crearon para sacar Barbie de princesas Disney. Es una simbiosis que funciona perfectamente. Y por último, de cosas buenas, los videojuegos de Mega Drive y PlayStation. De Disney, véase Aladdin, Rey León, Hércules. Vosotros los que sois más jóvenes y no hayáis disfrutado de ese momento, no, pero eran tiempos en los que los videojuegos de películas Disney eran muy chulos. Y se hacían Tarzanes, se hacían muy muy chulos. Los de Mickey eran chulísimos. Poco a poco se fue desvirtuando hasta que hemos llegado ahora, bueno, con gloriosas excepciones, véase Kingdom Hearts o véase Epic Mickey o alguna cosa así puntual, pero se ha desvirtuado mucho. Por ejemplo, ¿sacaron un juego de todo su ¿sí? Sí, sí. ¿Eso no lo jugué? Sí. Era súper fan de esos videojuegos, era muy chica. Sí, vale. Y ahora los peores. Sí. Sentimos repetirnos. Olaf. Sí. Olaf es como... personaje creado por y para tener tu peluchito de... ¿Qué pereza? Vale. Siguiente. Algo que quizás no estáis de acuerdo, y esto lo he metido yo. Sí. Antes de nada. Lo están pegando, por ejemplo, los amigos, los Funko Pop, y estamos muy contentos con esa serie de productos. ¿Por qué? Porque son productos accesibles a todo el mundo, con un acabado muy chulo y están bastante guay. En Disney no me está molando nada lo que están haciendo con los Tsum Tsum. Sí, los Tsum son las caquitas, los slimes estos de Disney. Sí, las caquitas, sí, ya sí. Está. Iba a comprarme de hecho uno hace poquito en Málaga, que entré a Disney Store y digo, ay, pues son así, no son más. Y cuando vi que costaba 6 euros, que es una tela rellena con dos ojos, no tiene más detalle, dije, no, me lo hago en mi puñetera casa y me hago yo mi colección. Sí. Aparte lo mismo, ya hay algunos que son súper imposibles de encontrar, la gente está rollo ya vendiéndolos por eBay y empuja subastas de hacerse de oro. Sí. Sí, no tiene videojuego, tiene no sé qué. Nos parece una estrategia bastante feucha. Y por último, también doble, por último además de todo, que es peor merchandising, Chisare. El gato Chisare, ¿habéis visto el tatuaje de Juan Más? ¿Qué se ha hecho del gato Chisare? El gato Chisare, sobre todo de Tim Burton. Exacto, la película de Tim Burton, que se ha visto también por todos lados. Y antes todo el mundo pasaba el gato Chisare, no me digáis que no. Sí. Alicia también en una película que ha pasado desapercibida. Y ahora, a raíz de Tim Burton, el sombrerero es como yo era súper fan del sombrerero antes de la película. ¡Mentira! ¡Mentira! Es un poco bueno, todas esas cosas. Y también metemos aquí un poco a Gainax, que nos parece también el de Vigilus. Nos parece también eso. Muy importante. Y el de Luches tiene figuras articuladas de Gainax, tiene de todo. Y él la sentencia no, también. Sí. Bueno, pues aquí acabamos. Y ahora vamos unos minutillos respondiendo preguntas, si queréis. Una preguntilla personal. ¿Vale? Si es relacionado con Disney, mejor. Sí, pero puede ser lo que sea, si no, pues ya está. Lo siento, Tony, no hemos ido, ¿verdad? No, no te preocupes. Vale. ¿Queréis hacernos alguna preguntilla? Es el momento. Pensadlo como día del suscriptor. Sí, por favor. ¿Vale? A ver, por adelante. Si me echaste sin comprador. Pues... mira. ¡Jesús! ¡Tu cámara! ¡Sí! ¡Eso! A ver, yo me voy a comprar la edición coleccionista del Zelda de GameCube, que está ahí abajo. Se la voy a comprar. ¿No te vas a regalar un amigo? Y alguien me debería de regalar un amigo o dos. ¡Que no! El Yoshi de lana me gusta mucho. ¡Toma! Los tres. Yo me compraba el pase este para ponerlo en el coche de Jurassic Park, que hay un puestecillo de cine que tiene cosas muy, muy, muy chulas. Y dos chapas también de Jurassic World, la tonta corriendo con los tacones, con el tiranosaurio de Prada y gritar con los cuatro dos de bancho. Sí. Es mi salón favorito, no más. Vale, ¿más preguntitas? Por ahí al fondo. Sí, eso es una maléfica, blancanieves.
nieve, no sé cuál. Por favor. La selva. La selva. La bestia también. La bestia, ah, sí, es verdad, que fue fracasazo. A ver, lo que están intentando es coger al público, en vez de un público infantil, un público adolescente, ¿vale? Un público un poco más mayor. Y a mí no me está gustando prácticamente ninguna. De hecho, nos da miedo cuando dice que van a hacer una película como verás tú. Verás tú. No nos hace especial gracia. Seguirán haciéndolo porque todas siguen siendo éxitos en taquilla, entonces, pues, lo seguirán haciendo, pero no, no nos gusta. Por favor. ¿Qué mesa de fotógrafo? No la hemos visto todavía. ¡Ya, tío! ¡Ya! Sí, la tenemos pendiente, la veremos. Sí, no podemos opinar todavía. ¿Más preguntitas? ¿Vale? Sí. ¿Habéis pensado en bloquear a Dala antes de que os bloquee a vosotros? ¿Medida preventiva? Nosotros, de hecho, hemos tenido mucho contacto con Dala, mucho más del que os pensáis. De hecho, nosotros cuando estuvimos en Barcelona, estuvimos con Dala un rato, es la hora de deciroslo. A mí Dala me tocó el brazo. Y desde entonces lo tengo bloqueado. Todo el tema de Dala no vamos a entrar tampoco en polémica ni en historia, pero nos da mucha pereza. En general, además después de estas últimas semanas, como... Sí, no vamos a hablar de ello. Sí. ¿Más preguntas? Vale, pues ya está. ¿Algún próximo evento a que se nos sí. Jerez. Vamos a Jerez, seguro, ¿vale? Y las primeras semanas de abril vamos a Murcia, a un pueblo de Mazarrón, que es un festival de cine, que se llama Supervivencia Fílmica de Mazarrón, y vamos a dar una charla y un taller sobre ello. Sí, esos son los dos siguientes. Cizone de Granada. Sí. Jerez, Cizone y Mazarrón en Murcia. Sí, esos son los confirmados. ¿Más preguntitas? De momento. Sí. Sí. Sorprendente, a ver, todavía nada de decirlo que esta pregunta es... Sí, esta pregunta es buena. Vamos a hacer un análisis rápido de este pongo en directo. Si queréis me voy, ¿eh? No gusta que estés aquí. Me gusta decir las cosas. No es spoiler. Básicamente, sí, va, es spoiler porque seguramente se quema. Vamos a hacer una crítica, pero muy rápido, nos esperábamos algo mucho peor. Hemos visto en primeras ediciones de eventos infinitamente peores. Sí, nos ha gustado, hay cosas que nos han gustado, cosas que han fallado, pero que sentimos que han fallado, porque el primer evento, por ejemplo, si vosotros vais a la carpa de abajo, está en la penumbra. O sea, es lúgubre. Entras y parece que está Gollum en mitad. ¿Sabes? Es como, Sara, y es como la luz. ¡Vuelto a mí! Entonces, son tonterías. Lo mismo también el sitio. Apartado. Sí, está demasiado apartado. La gente que venga tiene que venir a esto, por ejemplo. La mayoría de vosotros no habéis estado por aquí para hacer un salón me voy a meter, pues no, está complicado. Pero por ejemplo también hay otras cosas que si en la primera edición no entendemos como salones que llevan muchos más años no hacen bien. Sí. Como aquí, por ejemplo, se ha hecho el concurso de cosplay, por ejemplo, ya lo hablaremos en el vídeo, pero hay cosas que no han sorprendido. Sí, sí. No gusta incluso también. Hay stands que si sois así, o sea, salones del cómic, podréis notar que no se ve, por ejemplo, eso, el stand de las cosas de película. El de videojuegos. Hay muchos stands de videojuegos que de hecho hay 3-4. Los precios no vamos a decir que son los más competitivos, ¿vale? Porque de hecho hemos visto dos sitios. ¿Y un euro? La chacha. Sí, pero por regla general no son especialmente baratos, pero tampoco son especialmente caros, lo cual es bueno. No ha rentado venir. Sí, no ha rentado. Más cositas. ¿Alguna más? Lo que sea. Por ahí abajo no hay una. Sí. Yo creo que el Sonic 1, que fue de la Mega Drive y fue quizás de los primeros juegos que jugué en mi vida. Sí, no, el Sonic 1 posiblemente, porque le dediqué muchísimo tiempo en la Mega Drive. ¿Y el Espíritu de Dragón? Pues... ¿Qué opináis de que va a sacar la película de Harry Potter? Harry Potter nos da mucho miedo. Harry Potter nos da mucho miedo, ¿vale? No sabemos qué van a hacer. Nosotros. Sí. Nada, mucho miedo. En el momento que has dicho trilogía y después de lo que ha pasado con el hobby, que el hobby, pues nos da mucho miedo. Vamos a tirar. Sí, sí, sí. Más dinero, vamos a atacar a Rolling, quiero más dinero. Sí, ¿alguna preguntilla más? Si nos acabamos, a la una, a las dos, pues ya está, perfecto. Muchas gracias por venir. Sí. Esperamos que os haya gustado mucho. Ha sido largo, ha sido denso, ha sido intenso, pero bueno. Hasta muy chulo. Muchas gracias, de verdad. Vale. Tíralo, por favor. No. Ahora.
voy a hablar de mi libro Luna de Plutón. No, nos vamos abajo, fumamos un cigarro, ¿vale? Soy sincero. Bueno, a ver las estrellas. Y en 5 minutos en la entrada, si queréis hacer fotos con nosotros, no habéis tenido, tenemos abajo, ¿vale? En la escalera.